Hi, good evening. Hello. Good evening. Hi. Oh, teacher. Hi. 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 Hello, how are you? Okay, hello everybody. Let's see. We have Victor, we have Samuel, we have Ernesto, Mario, Abigail, Sao, Laura, Camila. Hi guys. Lo siento por llegar un poquito tarde, pero me estaban haciendo varias preguntas en el otro grupo. Entonces, tenía que despejar las dudas, pero thank you so much for waiting for me. Okay. Vamos a iniciar. Mientras se conectan sus compañeros, vamos a hacer un pequeño repaso por ahí de lo que estuvimos viendo allá. Okay. Antes de eso, ya todos pudieron entrar a la plataforma, no hay ningún problema, pueden ver los videos. ¿O todo está bien? Sí, creo que sí, todo está bien. Okay, perfect. Thank you. Okay, thank you so much. Right. Entonces, en honor al tiempo, vamos a iniciar con un pequeño repaso. Dígame. Uh-huh. Nada más una pregunta con relación a la plataforma. Uh-huh. Son como, nada más solo es de entrar a discusiones o es de cómo hacer alguna tarea, porque no logré entender muy bien eso de la plataforma. Ah, ok, perfecto. Usted se refiere a los videos, ¿verdad? Después de los videos. Sí. Ah, ok. Casi siempre después de los videos se le recomienda que usted participe con algunas oraciones o algo. Sin embargo, no es un requerimiento y no es evaluado, ¿ok? Y no hay exactamente una persona que esté pendiente de que si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Lo único que sí se evalúa son donde ve un lapicito que dice Knowledge Check, ¿ok? Esas partes son evaluadas y esos son los que le aportan a su progreso. De lo contrario, las conversaciones o las prácticas donde usted tiene que escribir después de cada video, esas sí no son evaluadas. Si usted quiere, las hace. Si no quiere, no las hace. Uh-huh. Ahí sí no hay problema. Uh-huh. Y eso de lo que es evaluado, ¿en qué? Perdón, Camilo. ¿Sí? En eso de lo que es evaluado, siempre está dentro de la plataforma, ¿o cómo? Es que eso no, ah, no anduve sí, buscando sí. Ver, ahorita, no lo encontré. Sí, ahorita le muestro. No se preocupe. Vamos a ver, lo voy a compartir ahorita. Vale, por ejemplo, esta parte de acá, si se fija en su teléfono o en su computadora va a haber todos estos símbolos. Primero va a haber un objetivo, luego va a haber un video, luego otro objetivo, otro video, pero hay uno donde hay un lapicito con un cuadrito. Esos son los que son evaluados porque puede hacer que sean tareas o pueden ser prácticas, ¿ok? Esas son evaluadas y le van aportando a su progreso. Entonces, por ejemplo, en este caso, así como vimos ayer, aquí nada más tiene que escuchar y completarlo de acuerdo a lo que usted está escuchando. Al final, usted le da acá donde dice enviar y le va a mostrar un chequecito verde a la que respondió correctamente y una crucita a la que respondió incorrectamente. Usted puede volver a intentar las veces que usted quiera hasta que se las tome correctas. Ahora, si usted de verdad no le ve que no, ya intentó y no aparece correcta, me puede preguntar a mí y yo le puedo ayudar. Tal vez está fallando alguna letra o algo por el estilo. Casi siempre esas de selección múltiple es muy fácil encontrar cuál es la correcta, ¿ok? Pero cuando es de escritura, por veces se nos complica un poquito, pero no es imposible. Tal vez es un detallito ahí que se nos está pasando por alto. Pero sí son estas. De hecho, no las he hecho porque si no, ya les muestro todas las respuestas. Pero sí, hay otras que sí, en esas son las que tiene que poner un poco más énfasis. Ahora, en estas que aparece un video, aquí hay una discusión. Esas sí no son evaluadas. ¿Okay? Aquí veo que bastantes personas han escrito y está bueno. O sea, esa es la cuestión, es practicar, ¿verdad? El inglés, entre más lo practica, más fácil se le queda. Pero eso sí no es evaluado. Lo único que es evaluado es esto. Okay. Okay. ¿Dónde está el lapicito? Okay. Uh-huh. ¿Dónde está el lapicito? Alright. Alright. Casi siempre en cada sección de ahí entre 3 o 5 partes en las que se tiene que participar,
y enviar las respuestas, ¿ok? Pero de ahí las otras no son reglamentarias. Sí es bueno que aparezca por lo menos el chequecito verde ahí de que ya lo hizo, de que se tome su tiempo, que lo escuche y todo. All right. Ok. Entonces, a los que se acaban de incorporar, welcome. Thank you so much for being with us. Muchas gracias por confiar en Inglés Corporativo para estar aquí con nosotros. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Ayer hablamos de going to, ¿ok? De cómo podemos usar going to para future. Hablábamos de algunas expresiones que nosotros podemos utilizar para hacer mayor énfasis de que las acciones que las vamos a realizar las vamos a realizar in the future, ¿ok? Entonces, acá vamos a repasar un par de frases. Por ejemplo, tomorrow, this week, this month, this year, next week, next month, next year. También usábamos esa frase after y luego teníamos una actividad en ese espacio. Por ejemplo, after the class, after dinner, after lunch, ¿ok? También teníamos otras frases que dependiendo cuándo se dicen, así nosotros utilizamos esa frase, por ejemplo, this morning, this afternoon y tonight. Por ejemplo, ahorita ya no puedo usar this morning porque ya estamos renoche, ¿ok? Entonces, ya si son las 6 de la mañana, sí puedo usar this morning, ¿ok? Porque la mañana en teoría no ha terminado. Entonces, estas frases nos van a ayudar a que nosotros formemos las oraciones de mejor manera usando going to, ¿ok? Going to. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que ustedes mismos me dieron ayer. Tenía affirmative, decíamos que vamos a usar el verbo to be, dependiendo del sujeto que tengamos. Mirábamos algunos ejemplos usando I am, he is or she is, ok. Luego usamos going to y la actividad que vamos a realizar, ok. Take a shower, go to work, brush my teeth, watch TV, etc. ¿Ok? Todas esas actividades que poco a poco las hemos ido aprendiendo, ¿ok? Aquí las estamos poniendo en práctica. Hablábamos de we are going to, y luego el verbo, ¿ok? O la actividad que vamos a hacer, ¿ok? We are going to finish, you are going to play basketball, etc. ¿Ok? Hablábamos de la negativa también, que solamente le incluimos not, ¿ok? Para formar the sentence, ¿ok? I am not going to do this. I am not going to do the other. Hablábamos de que puedo contractar I am como I'm, ¿ok? Eso es algo que tenemos que recordarnos siempre. Luego hablábamos de he, she, is not. También podríamos contractar is not como isn't, ¿ok? Eso es parte de lo que estuvimos viendo ayer. Y luego teníamos we are not, que también lo podíamos contractar como aren't, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente lo que vimos ayer. Y empezamos a ver interrogative way, empezamos a ver yes, no questions. Y utilizando the future with going to, ¿ok? Decíamos que únicamente voy a cambiar de posición el sujeto con el verbo to be, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo la oración, I am going to take a shower tonight. Am I going to take a shower tonight? Okay, se está preguntando usted mismo, am I going to take a shower tonight? Yes, I am. No, I am not. Okay. Entonces, todo dependiendo con qué me pregunten, así puedo responder. All right. Voy a quitar eso para no confundirnos porque esa es una oración. All right. Vamos a ver, nos quedamos, vimos esto, seguimos con is. Ahora, basándonos en los ejemplos de am, ¿cómo creen que sería la pregunta usando my sister is going to cook breakfast tomorrow? ¿Qué es lo que tengo que escribir primero? Ajá. ¿Alguien que me diga? Is. Perfect. ¿Y luego? Is my sister. Ok. Is my sister. Y luego lo demás de manera normal. Cook breakfast tomorrow. ¿Hasta ahí o me hace falta algo más? El signo. Ah, the question mark. Okay. The question mark. Thank you so much, Ricardo. Okay. So, aquí tengo el verbo to be. Is
Luego tengo my sister y luego tengo la frase going to, que es la que estamos practicando. Y luego tengo cook, que sería la actividad que estaría realizando. Y finalmente the question mark, okay, para terminar de hacer la pregunta. Okay. Is my sister going to cook breakfast tomorrow? Ahora, en el caso anterior la pregunta era con am, entonces voy a responder con am. En este caso me están preguntando con is. Entonces, ¿con qué creen que voy a responder? She. She. Ok, perfect. Entonces, voy a cambiar my sister por she. Ok. Entonces, la afirmativa sería yes. ¿Quién sería la persona? Yes, she is. Ah, yes, she is. Ok, porque me están preguntando con is. Entonces, así respondo. Igual que en el ejemplo anterior. Solo que aquí, como la pregunta era con am, la respuesta es con am. Ok. Ahora, what is the negative of is? What is the negative of is? No, she's not. Ah, no, she is not. O de manera contractada, isn't. Okay? No, she's not. No, she isn't. Okay? Or no, she is not. Okay? Perfect. Ahora, voy a usar las oraciones que ustedes me dieron anteriormente y las vamos a pasar a questions. Ok. Vamos a ver. Ok. My husband is going to watch TV tonight. Ok. Voy a cambiar my husband por he para que se nos haga más fácil. Ok. He's going to watch TV tonight. Vamos a ver. ¿Cómo sería la pregunta? Le voy a preguntar a alguien. Déjame ver. Laura, what do you think? What is the question in this case? Is he going to watch TV tonight? Okay, is he going to watch TV tonight? Perfect. Let's see. ¿Usted vive con su papá o con algún hermano? No. No. Sola. Ah, está sola. Okay. Yeah. Quiero ver, entonces. ¿Un mejor amigo? ¿Cree que es su mejor amigo? Is he going to watch TV tonight? ¿Qué cree? Yes, he is. Okay, perfect. Yes, he is. Excellent. Okay. O también puede ser no, he is not. Okay. En ese caso, como la pregunta era para ella, me dijo yes, he is. Okay. Ahora, si usted, digamos en su caso, su papá o su hermano, quien sea, no va a ver televisión, no, he isn't. Okay. Porque ahí sería la manera negativa. Thank you, Laura. Let's see, the next one, Boris. Vamos a ver. Igual voy a cambiar my brother por he para que se nos haga más fácil. ¿Cómo sería la pregunta en este caso, Boris? Is he going to watch his car tomorrow? Okay, is he going to wash his car tomorrow? Okay, perfect. ¿Conoce a alguien usted que tenga carro? My father. Okay, so is your father going to wash his car tomorrow? No, he's not. Okay, perfect. Okay, no, he up. Me dijo not. Okay, no, he's not. Okay, perfect. O también puede decir no, he isn't. Okay, entonces de igual manera es muy fácil crear questions using going to. Okay, vamos a ver ahora usando are. Vamos a seguir el mismo patrón que hemos seguido hasta ahora. Okay. Así que le voy a preguntar a alguien que me haga esta en pregunta. Vamos a ver. Sao. What do you think, Sao? Are we going to finish this module next month? Okay. Are we going to finish this module next month? What do you think, Sao? Yes, we are. Yes, we are. Excellent. Okay. Como estamos utilizando we y la pregunta es con are, esos son los que tengo que utilizar, ¿ok? Yes, we are, ¿ok? Yes, we are. Excellent. Vamos a utilizar las que ustedes me dieron. Vamos a ver si son ciertas o no, ¿ok? Solamente que voy a quitar esta. Ya les voy a explicar por qué, ¿ok? Vamos a quedarnos nada más con esta. We are going to finish the quarantine on May 16th. Ok, vamos a ver, ¿cómo sería la pregunta? Marisol, hi Marisol.
Hi. Tell me, ¿cómo sería la pregunta? Are we going to finish the quarantine on May 16th? Excellent, okay. Are we going to finish the quarantine on May 16th? ¿Qué piensa, Marisol? Yes, we are. Okay, yes, we are. Entre comillas, ¿verdad? Yes, we are. Okay. Sí. En caso contrario sería, no, we aren't. Okay. Porque ahí sería la negativa. Okay, perfect. Thank you. Okay. Mm-hmm. All right. Ahora, ¿por qué bajé? You are going to play basketball. Okay. En este caso, ese tipo de preguntas es un poco especial, por así decirlo. Porque aunque me están preguntando con are, no voy a responder con are, ni mucho menos con you. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a imaginarnos que es una conversación y es una pregunta que yo le hago a usted. Entonces usted me va a responder desde su perspectiva, ¿ok? Entonces usted me dice, teacher, are you going to play basketball next week? Y en ese caso me voy a poner a pensar yo si lo tengo planeado, ¿verdad? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Entonces, como me está haciendo la pregunta a mí, tengo que cambiar el sujeto y el verbo to be. Okay. Porque ahí ya cambió la situación. Okay. Es una conversación. Tú y yo. Okay. Entonces, tenemos dos respuestas. Yes, I am. O no, I am not. Okay. Así de simple. Una vez más, eso pasa únicamente cuando es una conversación y tenemos que hacer ese tipo de cambios, ¿ok? Me preguntan con you, pero tengo que responder con I. Ahora, si es you de ustedes, así en plural, ahí sí puedo continuar con you, ¿ok? Pero cuando es una pregunta así, en la que hay una conversación, en la que está pasando una conversación, ahí sí cambian los roles, ¿ok? Cambian las respuestas. Entonces, vamos a hacer un par de prácticas acá. Vamos a ver, la pregunta es, are you going to check your email after the class? Let's see, are you going to check your email after the class? Angélica. Hi, Angélica. Hi. Are you going to check your email after the class? No, I'm not. Okay. Perfect, okay. No, I am not. Excellent. Thank you. Let's see, Ricardo. Are you going to check your email after the class? Are you going to check your email after the class? Yes, I am. Okay, perfect. Yes, I am. Okay, excellent. And the last one. Are you going to do something interesting this week? Are you going to do something interesting this week? Vamos a ver, se lo voy a preguntar a Ernesto Majano. Are you going to do something interesting this week? Ernesto, are you there? Hello. Now we can listen to you. Uh-huh. Are you going to do something interesting this week? No. Okay. No, I am not. Okay. No, I am not. Perfect. And the last one, the last question. Let's see. Camila, are you going to do something interesting this week? No, I am not. Sí, la cuarentena nos tiene bien fregados. Okay. We cannot do something interesting. Okay, perfect. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer preguntas usando are you. Okay, esa es la única que vamos a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí en una página de papel o en su cuaderno, si tiene cuaderno, necesito que escriba 4 preguntas usando are you going to... Y luego la actividad, ¿ok? Por ejemplo, are you going to watch TV tonight? ¿Ok? Acuérdese de incluir una time expression de la que hemos visto. Puede ser tonight, after the class, tomorrow, next week, next month, ¿ok? Cualquier time expression que usted quiera. Le voy a dar un minuto para que escriban 4 questions usando are you going to y luego the activity. Okay, are you going to? Así como las que acabo de hacer.
Okay, are you going to play basketball? Are you going to check your email? Okay, etc. Four questions. Cuatro preguntitas. Porque usted se las va a hacer a sus compañeros. Okay. Four questions. Okay, 30 seconds more. 30 segundos. Four questions, okay? Vamos a ver, ahorita vamos a hacer una práctica, pero la van a hacer conmigo. Solo necesito que envíen una pregunta, ¿ok? Y usted escuche cómo respondo yo. Vamos a ver. Let's see, Patricia. Can you ask me one question, please? Una pregunta nada más. Dime. Sorry, Patricia, one more time. Patricia, are you there? Si no, vamos a ver. Sal, can you ask me one question, please? Okay. Are you going to go to the work tomorrow? Ah, are you going to go to the work tomorrow? Yes, I am, okay? Yes, I am. I am going to go to the work tomorrow. Okay, thank you. Entonces, solo respondo, yes, I am. Okay, así de simple. Let's see. Laura, do you have one question for me, please? Okay. Are you going to go supermarket tomorrow? Are you going to go to the supermarket tomorrow? No, I am not. Okay. No, I am not. I am going to go to the supermarket maybe next week. Okay? Next week. Entonces, si nos fijamos en lo que acabo de hacer, cuando dije yes, I am, hasta ahí murió. Okay? Pero si digo no, I am not, tengo que cambiar la oración que ella me dijo para que sea afirmativa. Okay? Ella me dijo tomorrow. Entonces, no, mañana no. Next week. Okay? Eso sería afirmativa para mí. Entonces, si respondo de forma negativa, no, I am not, trato de cambiar la oración para que sea afirmativa. ¿Okay? Ahora, si usted responde, yes, I am, ahí va a terminar la participación. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar en grupos de cuatro. Les voy a dar unos tres minutitos para que usted le haga una pregunta a cada miembro de su grupo y asimismo le van a preguntar a usted. ¿Okay? Y vamos a responder, yes, I am, o no, I am not. Y en caso sea negativa, vamos a cambiar la oración para que sea afirmativa. ¿Ok? Vamos a ver. We're going to work in groups. So. Ok, acepte por favor la invitación y voy a estar revisando, voy a estar monitoreando los grupos. ¿Ok? Okay, Carolina, Patty, por favor acepte la invitación. Also, Brenda, por favor acepte la invitación para ser parte de los grupos.
Are you going to go to the cinema? No, I am not. Okay. Maybe next month. Maybe next month, yeah. Por la cuarentena. All right. Okay. Vaya, me la pregunta a mí porque ya le hizo una José, una a mí. Are you going to play soccer this night? No, I am not. I'm going to play soccer maybe in December. I don't like to play soccer. Or in the PlayStation. In the PlayStation. Yeah. I prefer Call of Duty or Mario Kart. Mario Kart or algo así, you know? But not soccer. Okay, Josué, okay. Una pregunta para Angélica y una pregunta para mí. Okay. Are you going to read a book? ¿Para quién sería? Angélica. Ajá. Yes, I read a book. I'm going to read. Yes, I am. Okay. Are you going to rush your see the next class? ¿Para quién? To teacher. Para mí sería la pregunta, okay? Yes. One more time, please. Are you going to brush the tea next class? Yes, I am. Yes, I am. Okay, perfect. Really? I don't believe you. Que tengo un frijol, okay? Ya me vi un frijol o algo ahí, quizás. Okay, Josué, are you going to watch a movie tonight? Yes, I am. Ah, nice. Okay, Angélica. Are you going to wash your clothes today? Today. Yeah, wash your clothes. Ropa. No, I'm not. Maybe tomorrow. Okay. I don't have water in my house. You don't have water. Oh my god. No. Pipas. I don't know how do you say pipas. Pipas. I think it's water truck. Water truck. Water truck? Okay. Mm-hmm. Okay, water truck tomorrow. Ah, okay. Wow. That's difficult. A little. Twice in a week. Twice a week. Twice a week. Wow. Monday and Thursday. Oh, wow. So you have a lot of barriles there for... Yes, two big and one small barrel. Okay. Hey, wow, that's difficult. Okay. Yes. Okay, thank you guys. Vamos a regresar ahorita al grupo principal. Okay. Okay. Okay, everybody, welcome back. Okay, nada más quiero que voy a pedir a algunas personas que me hagan preguntas, okay, de las que estuvieron haciendo. Let's see, Camila, ask me one question, please. Okay, teacher, are you going to run in the park next week? No, I am not. I don't like to run. Maybe I am going to sleep a lot next week. Okay, yeah, I like sleeping. Okay. Victor, you have a question for me. Teacher, are you going to travel to next holiday? I think, yes, I am. I think I am. I want to go to Guatemala City, but the capital. Not Esquipulas, you know. Esquipulas is very close. But I want to go to the capital, to the center. Mm-hmm. Okay. Let's see. Thank you. Okay, let's see. Laura, do you have a question for me? Yes. Are you going to rest
or to rest, take a day, 3 days, the May 1st. Ah, yes, I am. I am going to take a rest on that day. Thank you. And finally, Ricardo, do you have a question for me? Yes. Are you going to play tomorrow? Are you going to play? Yeah. Yes, I am. I'm going to play video games tomorrow. Okay. I have some video games there to relax. Okay. Okay. Thank you so much. In the quarantine. Yeah, in the quarantine. Yeah, it's perfect. Okay. Thank you so much. Okay. All right. La siguiente parte que vamos a ver es más que todo de pronunciation. Okay. Estoy casi seguro que cuando ustedes tal vez han escuchado canciones o visto series o visto películas en inglés, pero con subtítulos en español, ese tema es muy común en inglés, ¿ok? Sin embargo, los nativos americanos no usan going to, porque para ellos going to es algo muy pausado. Ellos en lugar de decir going to dicen gonna, ¿ok? Gonna. No les voy a decir que no se puede. O sea, usted si habla con sus amigos, con su, no sé, alguien que tenga algún familiar en Estados Unidos o algo por el estilo, si usted usa gonna, ellos van a entender, ¿ok? Porque usted, por ejemplo, si usted dice, I'm going to play some music, le van a entender. Y si usted dice, I'm gonna play some music, también le van a entender, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Este es informal, ¿ok? Este es informal. Por eso ven las líneas rojas aquí que hasta Word me lo está identificando como erróneo, ¿ok? Porque es una manera informal, pero no significa que no se pueda usar, ¿ok? Es como inglés urbano. Exacto, es como inglés urbano, es inglés informal que puede usar con sus amigos, ¿ok? Going to es bien formal, es como para un ensayo, para una editorial que usted vaya a escribir o algo por el estilo, ¿ok? Ahí sí tiene que estar la ley going to, pero... Si a la hora de hablar usted quiere usar gana, use gana, ¿ok? No hay problema, ¿ok? No hay problema. Entonces, solo vamos a decir estas oraciones para que escuche que hasta fluyen las palabras cuando usted dice gana, ¿ok? Por ejemplo, vamos a repetir. No es necesario que active su micrófono. Vamos a repetir. I'm gonna play some music. Dígalo. I'm gonna play some music, ¿ok? Suena bien fluido. No hay ninguna pausa. Porque cuando usted dice, I'm going to play some music, se escucha como algo pausadito. Pero cuando usted dice, I'm gonna play some music, se escucha más fluido, ¿ok? Pero, una vez más, ¿ok? Eso es algo informal, es algo urbano, algo callejero. En la plataforma sí no me voy a poner gonna, ¿ok? Porque en la plataforma no se lo va a aceptar, ¿ok? En la plataforma, como es algo formal, le va a aceptar únicamente going to, ¿ok? La siguiente. She's gonna say a sentence. Repeat. She's gonna say a sentence. Es bien fluido. Como le dije, es bien común utilizar ese tipo de estructuras. Okay? Que al final es going. Okay? Going. And finally, we are gonna practice English. We are gonna practice English. Okay? Entonces, esto es nada más como un pequeño comentario por ahí. Que es muy común escuchar eso tanto en películas como en series, ¿ok? Porque no es algo formal, o sea, no es un documental, por así decirlo, ¿ok? Es algo que lo hacen solo por diversión, ¿ok? O simplemente quieren transmitir el mensaje, no es algo súper formal, ¿ok? So, así es como nosotros hacemos preguntas, entonces, en sentences and also we show the negative way. Dígame, Laura. Utilizando la palabra gonna para la forma negativa o en pregunta lo utilizan o solo en pregunta sí, por ejemplo, are you gonna do something, okay, en pregunta sí, pero en negativo you're not gonna do, creo que es más común en afirmativo y en pregunta, okay, sí, creo que lo he escuchado más en afirmativo y en pregunta. En negativo, creo que también se puede, pero es más común en afirmativo, porque como se va súper rápido. Okay, pero sí, también se puede utilizar. Thank you for the question. Okay. Thank you. All right. Okay, perfect.
Vamos a continuar con una pequeña conversation. Vamos a ver, es un poquito más grande. Okay, listen to me. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. Excuse me. Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, let's see. Voy a pedirle a alguien, bueno, antes que todo, ven alguna palabra nueva, alguna palabra que no reconozcan. Teacher, yo tengo una... Dígame. Uh-huh. Yo tengo una pregunta con restaurante. Ajá. ¿Cómo es la pronunciación? ¿Restaurant o restaurant? Restaurant. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Thank you. Yes. Uh-huh. No problem. Uh-huh. Restaurant. Uh-huh. Ok, quiero ver, aquí estaba viendo una palabra que tal vez sea diferente. Bueno, estaba viendo de sounds like fun, ok. Esa es una frase también muy, muy común en inglés, ok. Que se refiere a, suena divertido, ok. Sounds like fun, ok. Sounds like fun. Es una frase de reacción cuando se está diciendo algo. Esa es una frase de reacción muy común entre americanos nativos, ¿ok? Sounds like fun, ¿ok? Sounds like fun. Suena divertido, suena bien. Y, okay. Igual, ¿qué significa? Igual. Excuse me. Igual. Well. Bueno. Uh-huh. Bueno. Es como decir bueno. Ah, yo bueno. Voy a hacer eso. Uh-huh. Ah. Bueno. Uh-huh. Okay. Well, I'm not going to go to a restaurant. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Perfect. Ok, le voy a pedir a un par por acá que me ayude a leer la conversation. Ok, vamos a ver. Gustavo, you are going to be Tyler. Ok. Tyler, you're going to be, sorry, Gustavo, you're going to be Tyler. And, With me. Ok, perfect. Ok, you're going to be Mona. Ok. After that, okay, sorry. Okay, what about Camila? You're going to be Mona. Yeah. And Gustavo, you're going to be Tyler, okay? Okay. Okay, so Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? We are going to go? Lagunas, it is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to the restaurant, but I am going to go to dance. Sound like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, now yes, Ricardo, you are going to be Tyler. And I'm going to have Laura, okay. Laura, you're going to be Mona. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sound like fun. Well, have a good
Valentine's Day. Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, perfect. Okay. Nice, yeah, thank you so much. Okay, all thank right. Si se fijan en ese caso. Okay, thank you, Laura. Over here we have some questions, okay? Aquí tenemos unas preguntas usando are you going to. Pero si se fijan, le hemos agregado algo más. ¿Quién me puede decir qué es lo que le hemos agregado a las preguntas en este caso? WH questions, excellent, okay? Tenemos WH questions. Eso es lo que vamos a ver ahorita. En el caso anterior vimos yes, no questions, okay? Únicamente podemos responder yes, I am, or no, I am not, okay? En este caso vamos a ver information questions. In this case, information questions we are going to answer in a complete sentence, okay? Tenemos que responder en una oración completa. De lo contrario, no se puede responder yes, I am, or no, I am not, okay? Aquí tengo algunas WH questions que tenemos. Seguramente ustedes ya las han visto y las han usado anteriormente, pero lo vamos a repasar rápidamente. Okay, who is for a person? Okay, who is for a person? What is about things or activities? Okay, se usa para cosas o actividades. Where is for a place? Okay, where is for a place? Why is for a reason, okay? Es para razón o para buscar una razón. Sin embargo, esto no lo vamos a utilizar ahora porque es un poco compleja, okay? Pero también la podemos utilizar. And how es para manera, okay? De qué manera, okay? So we're going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizarlo y cómo identificar la respuesta, okay? Por ejemplo, acá tengo, who are you going to visit after the quarantine? Who are you going to visit after the quarantine? Si se fija, estoy usando el verbo visit. Entonces, tengo que responder con el verbo visit as well. Okay? Entonces, in my case, I am going to visit my best friends. Okay? Ahora, in your case, who are you going to visit after the quarantine? Let's see. Patty. Who are you going to visit after the quarantine? Or Angelica, who are you going to visit after the quarantine? I'm going to visit my parents and my friends, the beach. And the beach, okay, you're going to visit. The beach. Okay. In that case, the beach will be with where, okay? Tendría que ser con lugar. Ah, okay. In this case, it is a person. Yeah, my parents and my best friends. Excellent, okay? Thank you. All right. Let's see. Boris, who are you going to visit after the quarantine? I'm going to visit my brothers. Your brothers, okay? Perfect. Nice job, okay? Entonces, en este caso, como la pregunta es con who, igual tengo acá identificado la respuesta, que sería my best friends, que son las personas que me están preguntando acá. ¿Ok? Vamos a ver the next case, the next example. Where are you going to go after the quarantine? ¿Ok? Where are you going to go after the quarantine? ¿Ok? En este caso, oops. In this case, estoy refiriéndome a un lugar. Entonces, in my case, I am going to go to the beach. Okay? Entonces, como en este caso, estoy usando el verbo go en la pregunta. Entonces, lo estoy utilizando también en la respuesta. Okay? Entonces, en ese caso es muy fácil identificar qué verbo voy a utilizar a la hora de responder. Okay? Where are you going to go after the quarantine? In my case, I am going to go to the beach. What about Mario? Where are you going to go after the quarantine? I'm going to the I
To the beach. Okay, perfect. Let's see, Samuel. Where are you going to go after the quarantine? I am going to go to work. Ah, I am going to go to work. Perfect. Thank you. Thank you. Let's see, Victor. Where are you going to go after the quarantine? I'm going to go to Suchitoto. Ah, perfect. To Suchitoto. Excellent. Okay. The next one, I'm going to move on. What time are you going to wake up after the quarantine? Porque ahorita creo que nos levantamos tarde todos. Pero ya en horario laboral ya nos toca diferente. Okay. So, what time are you going to wake up after the quarantine? Okay. En este caso, igual. What time? ¿A qué hora? Entonces acá tengo la respuesta. Okay. I'm going to wake up at 4 a.m. in my case. Okay. Ahorita me levanto a las 9 a.m. But after the quarantine, I'm going to wake up at 4 a.m. Okay. Porque tengo que manejar el trabajo. So, let's see. What about Marisol? What time are you going to wake up after the quarantine? Marisol, are you there? Or Oscar, what time are you going to wake up after the quarantine? I am going to wake up at 9 a.m. Ah, okay, perfect. Okay, perfect. Marisol, ahora sí puede. Hello? Yeah, we can listen to you. Huh? What time are you going to wake up after the quarantine? I am going to wake up 6 a.m. 6 a.m. Okay, perfect. Yes. Okay, thank you. All right, the next one. When are you going to work in your office? When are you going to work in your office? Okay, in this case, sería cuando. En ese caso, para responder, I can use a month. Okay, puedo usar un mes. I can use a day, un día. Okay. I can use a year, okay, un año. I can use in the morning también, porque no es una hora en específico, sino que cuando, okay? In the morning, in the afternoon, at night, okay? También puedo usar esas frases porque no es una hora en específico. Si es una hora en específico, se tengo que, bueno, tengo que preguntar con what time, okay? Pero en ese caso, when es un poco más general, okay? So, when are you going to work in your office? In my case, Teacher Dennis, I am going to work in my office, I don't know, in June probably. Okay? In June. Let's see. I'm going to ask Camila, what do you think? When are you going to work in your office? I am going to work in my office in May. In May. Yeah. Okay. Perfect. In May. Let's see. Josue, what do you think? I am going to work in my office in May. In May too. Okay, perfect. Yes. Angélica, dígame. ¿Cómo sería si estoy trabajando? I'm going to work now. Tomorrow. Tomorrow only. Okay. Perfect. Thank you for the question. Okay. Yeah, I'm going to work tomorrow. Okay. Tomorrow. Perfect. And the last one. How are you going to get to your work? Okay. Teacher, una pregunta. Dígame. Para poder decir como hasta nuevo aviso, por ejemplo. Ah. Hasta nuevo aviso. Until next, yo lo diría until next call, hasta el próximo llamado, okay, until next call. Eso podría ser una opción, okay. Pero si esa frase, hasta nuevo aviso, creo que la decimos de otra manera en inglés. Eso es lo primero que se me viene a la mente, pero lo voy a buscar, okay, until next call, así como lo diría yo.
Thank you for the question. Okay. And finally, how are you going to get to your work? Okay. ¿Cómo va a llegar a su trabajo? Ah, I'm going to take the bus. I'm going to drive my car. I am going to walk. Eso sería caminando. Okay. I am going to walk. I am going to take a taxi. I am going to, en caso que fuese motocicleta, I am going to ride my motorcycle. I am going to ride my bike. Okay. Hay diferentes maneras y diferentes transportation. Vamos a ver. Marisol, how are you going to get to your job, to your work? I'm going to take the car. Ah, okay. You're going to drive the car. Uh-huh. Perfect. Yes. Perfect. Let's see. Victor, how are you going to get to your work? I'm going to drive a car. Ah, okay. Perfect. Okay. Perfect. Perfect. And Saul, how are you going to get to your work? I'm going to drive my car. Okay. Perfect. Ah, I heard that you say Ghana. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Perfect. Okay. Ahora, vamos a ver el ejercicio de la plataforma. Okay. En este caso, por la section number one, tenemos únicamente tres ejercicios en los que tenemos que trabajar. De ahí lo demás es práctica de vocabulario y de pronunciación. Okay. Así que igual, tratemos de verlos. Si usted, como mencionábamos al principio, si usted quiere participa en las discussions. De lo contrario, si no lo hace, no hay problema. ¿Okay? Pero lo que sí cuenta son esas partes que dicen knowledge check, ¿okay? Las cuales son las evaluadas. Entonces, ya pasamos la 1.4. Eso fue de la clase de ayer. Entonces, vamos a la 1.11. En este caso, como ya le había mencionado, o sea, ya le había mostrado a la clase anterior los ejemplos que teníamos acá, únicamente lo que tenemos que hacer es usar el verbo que está entre paréntesis, pero cambiarlo a going to, ¿ok? Porque ese es el tema que estamos viendo ahorita. Completa la conversación usando going to de la forma correcta, ¿ok? Yeah. Por ejemplo, dígame. Disculpe, fíjese que yo hice ese ejercicio, pero en la primera, en how are you, le puse going to invite y me sale errónea. Tal vez hay un espacio al principio o hay un espacio al final. No, sí lo revisé, pero siempre sale errónea. ¿De verdad? Sí. Va, ahí me manda la captura y se lo reviso para ver qué está pasando. Uh-huh. Perfect, uh-huh. Thank you. Okay. No problem, okay. Entonces, en ese caso, como tenemos la pregunta le hace falta algo aquí en el centro, okay. Entonces, who are you? Y luego tengo going to invite. Y luego lo demás ya está. ¿Okay? Solamente tengo que usar el verbo que está entre paréntesis. Hay unas que son afirmativas. Cuando son negativas voy a tener la palabra que dice not. Entonces, así es como lo voy a completar. Aquí hice la número uno, que sería la pregunta. Y luego tengo la respuesta. ¿Okay? Entonces, voy a hacer la número dos con ustedes. Teacher. Les di una respuesta. Question. Dígame. Uh-huh. Siempre vamos a ocupar el verbo, por ejemplo, en ese caso, how are you going to invite, aunque ya esté escrito ahí en la pregunta. Siempre vamos a escribir. ¿No? Siempre tiene que escribirlo porque aquí está en paréntesis, entonces, de acuerdo a los ejercicios que se formulan de esa manera, la oración no está dentro de la palabra no está dentro de la pregunta, sino que está nada más como indicación que ese verbo tiene que utilizar. Entonces, no está completado. Ajá, siempre tiene que volverlo a usar. Uh-huh. Okay. Entonces, por lo menos en ese caso, what are you? Y tengo que usar el verbo do. ¿Qué creen que iría acá? What are you? Uh-huh. Going to do. Ajá, going to do for Halloween. Going to do uh-huh. for Halloween. Okay, y ahora vamos a ver la respuesta. I don't know. Ah, aquí está negativa. Entonces, cuando tengo negativa, ¿qué pongo primero? ¿Pongo not o going to? Not. Ajá, not. ¿Y luego? Not going to do anything special. Ajá, ok. Y así de simple, ok. I am not going to do anything special. Entonces, es únicamente de completar las conversaciones
utilizando going to y luego el verbo que está entre paréntesis. Nada más tenemos que poner atención a los que están en negativo, así como este, para que no se nos complique. ¿Okay? Así que eso sería el ejercicio 1.11. Y luego, fácilmente usted también puede hacer el ejercicio 1.16, que sería el último de la sección número 1. En el que únicamente va a ser lo siguiente. Déjeme mover esto. Ok. Aquí va a aparecer una imagen. Ya va a cargar. Dame un minuto. Que mi internet no me está colaborando. Ok. Pero aquí aparece una imagen. Usted nada más lee el pequeño párrafo. Y selecciona verdadero o falso. True or false. Ok. Por ejemplo, to celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 21 times. Ok. Le van a jalar las orejas 21 veces, dice. Entonces aquí nada más tenemos que leer. A mí no me sale la imagen, pero acá hay una imagen donde tenemos que leer cómo van a celebrar su cumpleaños estas personas. ¿Okay? Y ahí usted coloca true, que sería verdadero, o false, que sería falso. ¿Okay? Como repito, acá no me salen las imágenes, pero sí me salían. ¿Okay? Creo que es mi internet que me está fallando o el navegador. Pero así es como... No problema. Ya, yeah. Ok. Así es como se tendrían que hacer, ok. Entonces, okay. Así es como utilizamos information questions. No sé si tienen alguna pregunta, chicos y chicas. No, question. Uh-huh. Ok, perfecto. Voy a estar pendiente del WhatsApp por si tienen alguna pregunta con esos ejercicios, ok. Si son problemas de plataforma, sí les pido que acudan a las personas de soporte técnico porque ellos son los que entienden más de esa área. Y si hay alguna pregunta con algún numeral dentro de la plataforma, sí yo les puedo ayudar con cualquier ejercicio. ¿Okay? Dígame, ¿alguien está haciendo una pregunta? Sí, solo ajá. Que en el grupo de WhatsApp, el suyo yo no estoy ahí. No, que estoy en el grupo WhatsApp anterior con la profesora Patty Morán. Ah. Ahí tendría que revisar el... tendría que revisar el correo que le mandaron con el link del grupo. Uh-huh. No, pero como a mí me mandaron con el link, que estoy con usted ahorita acá, pero en el grupo de WhatsApp no lo cambiaron. De verdad. Sí, a mí me caen las imágenes que comparte el otro grupo. Es que yo estuve en el primer y segundo módulo con la teacher Patty Morán. Entonces, y me siguen cayendo las imágenes de ese mismo grupo y en el grupo suyo no aparece más, pero no. Ricardo. ¿Sí? Ricardo, perdón. El grupo anterior, si querés, eliminarlo. Y uh-huh. En la información que te mandaron por WhatsApp, que te dice el grupo de WhatsApp, dale unirte a ese para que te pases al nuevo. Ah, perfecto, pero bueno. Hagamos algo, Ricardo. Si quiere, elimina el grupo anterior y me manda un mensaje a mí. Le voy a dar mi número. Claro, mejor número. 7995. Permítame. 7995. 7551. ¿Cuánto? 7551. 7551. Ok, yo lo guardo aquí. Ajá, ahí le voy a mandar el link para que se agregue al grupo nuevo. Ok. Ok. Uh-huh. Gracias, Castro. All right. Ok, everybody. Vamos a quedarnos hasta acá. Have a good night. And see you tomorrow. Ok. Okay. Thank you. Okay, bye. See you tomorrow. Tomorrow, tonight. Agarró el número, ¿verdad, Ricardo? Sí. Ah, va, perfecto. Voy a esperar el mensaje. Sí, ahorita le voy a mandar el mensaje. Ah, va. Ahorita sí. Yo creo que ya lo va a llegar. Ya me cayó. Ahí se lo mando. Oiga. Sí, gracias, ¿verdad? Bueno, ya sabes.